magistrado de la Corte Suprema no quiso tomar posesión ante el presidente Petro. ¿Ante quién lo hará? La posesión ocurrirá el próximo jueves 5 de diciembre. Es la primera vez que un magistrado tomará posesión ante una autoridad diferente a la del presidente de la República. José Joaquín Urbano Martínez, magistrado electo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, envió una solicitud sin precedentes y romperá con la tradición de tomar posesión de su cargo ante el presidente de la República, en este caso, Gustavo Petro. El magistrado electo el 24 de octubre pasado elevó una solicitud durante las discusiones de la sala plena de este 7 de noviembre. En el radicado se leía que Urbano Martínez renunciaba a tomar posesión ante el presidente Petro y que, por el contrario, quería tomar posesión ante la misma corporación que lo eligió, es decir, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Esta no es la primera vez que un magistrado de la Alta Corte renuncia a acudir hasta la Casa de Nariño para tomar juramento ante el líder del Ejecutivo. Los magistrados en la sala plena se tomaron varios minutos para estudiar la solicitud del magistrado, y aunque en la presidencia ya firmaban detalles para el evento protocolario, decidieron acceder a la pretensión de Urbano Martínez. La Corte Constitucional, en su sentencia C-134 de 2024, ya había dado el aval constitucional para que la posesión de los magistrados se pudiera dar en instancias distintas al presidente de la República. Con los detalles legales listos, solo restan los logísticos para que el magistrado Urbano Martínez tome posesión de su cargo en una ceremonia sin precedentes que ocurrirá el próximo jueves 5 de diciembre en la Sala Plena de la Corte Suprema. La experiencia de Urbano Martínez. El magistrado José Joaquín Urbano fue elegido por la Sala Plena el pasado 24 de octubre. Su perfil destacó entre otros 9 aspirantes al cargo que habían conformado el Consejo Superior de la Judicatura. Es abogado de la Universidad de Nariño con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Criminología de la Universidad Santiago de Cali y en Ciencias Penales Criminológicas de la Universidad Externado. Es doctor en Derecho de la Universidad Externado. Tiene 30 años de experiencia profesional. Fue secretario de juzgado en Ipiales, Nariño. Juez promiscuo en Colón, Nariño. Fiscal delegado ante los jueces del distrito y tribunal. Magistrado auxiliar. Procurador delegado para la moralidad pública. Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. También ha sido docente de la Universidad del Rosario, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional y la Universidad Libre.